abajo Britos. Qué inteligente Britos para jugar a eso. Empuja la pelota con Tamburini. Ali. Lo hace Lucas, cae para Justin, va a ser arriba la tapa de puede correr, esto es lo que mejor ha hecho Ari. En la pelota viene de Contis para el aro. Tremenda volcada infernal. Manda la línea Andrés Mariani. Andrés abre para Zielinski, el pibe Alejo para tres, Marra y el rebote para Gus. Jugadores con muy buena mano, incluso internos, como el caso de Sechi. Otro gol. A ver Alejo, Britos, profunda para Derek, ahí está Goods, desafía a Gilmore. Goods, ¿se va a animar? Derek, dos pasitos, lanza el gancho. ¡Chas! Número dos para Ramiro. Y se pone al frente Villamitre. Recuperando el liderazgo. Goods, desde el codo, se interna, choca, lanza y anota. Porque puede ser un poquito un revulsivo para este ataque de ciclista. Allí lo tenemos a Tamburini. Pasó la pelota. Boots cerca del aro. Pica, se acerca y consigue el doble. Boots muy fuerte. No, y eso que le han hecho jugadas para él, ¿no? Sí. Bollo por línea de fondo. Bandeja pasada. Buena mano. Viendo aquí en Lanús. Concordia y Vietma. Las sedes designadas. Así que. Esta historia. Es el máximo anotador. Junto a Seche. Qué lindo pase para Boots. Y el doble nomás. Lo que lo hace sumamente peligroso. Recordamos que ya avanzaron tanto San Martín Correntino, derrotando en tercer partido. Uno de los reemplazantes, podríamos decir, de Penachotti, en teoría, ¿no? Más allá de ser jugadores diferentes. Conceptualmente, a ver, Woods, esta que sí. Woods. Posta para adentro. Woods. Y cómo queda equilibrado, pero en un principio entraría en esta conferencia. Mirá, se enciende Villamitre y no hay que tocar nada. Se acerca al poste, se pone de espaldas. Balón picado, lanzamiento de Henrich. Tampoco en esta oportunidad. Adelante el equipo de Junín, 37-35, va Brito. Por el eje central, no puede el rebote arriba de Götze. Bien. 20 puntos. Se acerca al aro, trabaja Henrich. Fallas el lanzamiento. Le despide la cortina. No, la pone profunda para Götze. Ahí está Derek. Derek de espaldas al canasto. Derek rola bien, lanza con cristal adentro. Lucas abre para Andrés Mariani, va Andrés para tres. No quiere entrar en el balón y ya recupera ciclista Andrés, que es uno de los. Ciclista de Junín. Britos. La llegada de Guts. Salta Filippetti. Guts. Doble de ciclista. Roques. Va a ser canasta. Roques. ¡Ay! Le hizo todavía el rebote de Guts. ¡Adentra! Ahí el pase al centro. La ejecución que no da frutos en esta oportunidad para Henry. Britos, no hay con Budet. Britos por encima de Cabrera. Carga Guts. Ofensivo de Derrick. Gilmore. Good finta, quiere hacer canasto, mete el manotazo. Good, se acomoda, doble. Osuna, Good, al piso Filippetti, se entrega y después Good, de zurda. Se le escapa la pelota, la pierde, balón al frente, va Good. El contragolpe, son dos contra uno. A ver, Good juega al individual y como en izquierda termina el doble. Battistino. Battistino, Good, corta Battistino. Good, contra zurda del día. De espaldas. La descarga, vuelve a manos de Boots. Tantea. Se pone agresivo, va por afuera y consigue. El primer tiempo, 1 de 7. 1 de 4, perdón. El segundo tiempo, 7 de 10 el primero, 1 de 4. Que también deriva un poco de lo completa que ha sido su actuación. El lanzamiento de 3 que no había sido lindo también el pase de 10. Que lo defendió Woods, ¿no? Sacándole un poco de su eje, dejándolo incómodo. Woods al frente, la entierra. No, bueno. Parecía que Lanús lo inclinaba y aquí estamos. Adelante ciclista Lucas Pérez. Buena defensa de Goods. Se va con pelota y todo. Everett. Y aquí le pasó lo mismo. Con Gimnasia en un final sumamente cerrado. Más o menos, termina por 12. Bueno, pero fue. Sí, sí compite el partido. Compitió el partido. Al 29 no se van a jugar solamente las dos minisedes de la Conferencia Sur, también se van a jugar las de la Conferencia Norte. Prueba Conti con muchísimo vuelo. Carga Guts. Qué bueno, el cambio de Tamburini, larga la definición, carga Terry Guts. El ofensivo del 7 usa la tabla prolijo. Jovencito Lucas Pérez. Lucas Pérez estaba, sí. La temporada 12. Ahora vamos a repasar bien ese plantel, bueno, que derrota a Peñarol en semifinales. Claro. Y que después cae.